Hey, I'm Paul Butler, I'm one of the client partners at New Leaf Training and Development and I'm so delighted to be joined by my friend and co-worker Ricardo Diaz. Ricardo, this subject work-life balance 2.0. What's that all about? Hola Paul, qué gusto verte. El principio fundamental del seminario balance de vida de trabajo es lo siguiente: de que a la gente no le gusta trabajar con o para aquellos que carecen de enfoque. Ricardo, ¿cómo los participantes participants de este seminario? Claro, Paul, nosotros queremos que cada participante pueda comprender la diferencia entre la conciliación de la vida laboral y personal y la integración de la vida laboral y personal de cada participante. Queremos que todos los que uh, atiendan a este seminario puedan apreciar la necesidad de refrescarse, de poder descansar para poder seguir obteniendo uh, grandes resultados. Y queremos que cada participante pueda observar uh, cómo el estrés nocivo puede afectar a, a, a la vida de las personas que están a su alrededor, su vida personal y también el estado de la organización. Queremos que ellos puedan ver de que cuando uno entiende cómo poder balancear su vida personal y su vida laboral puede traer muchísimos beneficios, no solamente personales, pero también, pero también colectivos que pueden ser de mucho beneficio a la organización. Ricardo, I know you well, but for someone that doesn't know you well, what's your credibility to be able to facilitate a conversation on such a vitally important subject? Claro, bueno, Paul, yo he tenido la oportunidad de trabajar con adolescentes uh, por más de 10 años y, como maestro y entrenador personal, tuve la oportunidad de equipar a mis estudiantes con estos principios para ayudarlos a construir cimientos firmes como miembros entrantes de la gran sociedad en general. Uh, además, estoy en una temporada en la que trato de administrar múltiples trabajos, um, pudiendo, mientras que también estoy, estoy eh, estudiando para, uh, para obtener mi, mi maestría. Y, y también soy un hombre casado, entonces estoy tratando de administrar muchas cosas. Entonces, este, este principio de, de, de balance de vida laboral uh, me ha ayudado muchísimo en, en, en proviéndome claridad, uh, reducción de estrés y productividad en mi vida personal. Y mm. I know, Ricardo, whenever I've sat in sessions like this, I always like to connect personally with the facilitator. So, could you let, let us into your world a little bit more? Who's Ricardo? Claro, bueno, Ricardo Diaz is nativo de Ecuador. Um, yo estoy aquí viviendo en los Estados Unidos por uh, un poquito más de 10 años. Este, soy casado, tengo tres hijos. Este, Uh, me encanta eh, este pasar tiempo con mis hijos, jugar con ellos, uh, me gusta este, jugar fútbol, este um, me encanta leer y, y me gusta escuchar música de jazz y también toco, toco la batería, soy soy percusionista también y me gusta tocar todo tipo de instrumento de percusión. Ricardo, thanks for taking a couple of minutes with us today. Could I offer you a virtual high five? Claro, por supuesto. <laughs> Thanks, Ricky.